Hola y bienvenidos a un nuevo video. ¿Criaturas gigantes realmente existen o no? Esa es una buena pregunta para hacer. Google Earth es muy útil para ver todos los lugares de nuestro planeta desde detrás de tu ordenador. Sin embargo, hay varias personas que también han descubierto varias criaturas a través de Google Earth que parecían bastante grandes. Hoy te vamos a mostrar 10 criaturas gigantescas que han sido capturadas en Google Earth. Te lo dejo a ti, si lo crees o no. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 12. El continente de la Antártida está lleno de misterio. Esto se debe a que es casi inexplorado por el hombre. Pero, ¿y si los extraterrestres han estado allí? Recientemente, un usuario de Google Earth encontró una figura gigante de 20 metros emergiendo de la nieve. La persona que había hecho el descubrimiento cree que se parecía mucho a una figura alienígena. Compartió su descubrimiento en internet y cuando la gente lo vio, algunos se sorprendieron bastante. Si te acercas, de hecho parece una figura gigante, pero tal vez solo estamos imaginando cosas y solo hay algunas rocas en la nieve. Así que las opiniones de la gente eran totalmente diferentes. ¿Qué te parece? ¿Esta figura tiene que ver algo con los extraterrestres o no? Número 11. Probablemente hayas oído hablar de la Titanoboa, la serpiente más grande que jamás haya existido. Pero si esta serpiente todavía existiera, de hecho, alguien logró detectar una serpiente en Google Earth en el río de Borneo, en el sudeste asiático. Se dice que la serpiente le dio a la gente local un gran susto. El hombre desconocido que había publicado la foto de la serpiente afirma que estaba flotando en el río en un helicóptero. Algunas personas dicen que posiblemente podría ser el monstruo del lago Ness, aunque se parece más a una serpiente. También podría ser que la foto fuera manipulada. Esperemos que sí, porque si tales serpientes gigantes estuvieran vivas hoy, sería bastante aterrador. Número 10. Un día, cuando la siguiente persona estaba explorando Google Earth, se encontró con una araña gigante del tamaño de un autobús. Si tienes aracnofobia, entonces es mejor que pases al siguiente tema. Según la persona, supuestamente encontró la araña en Google Earth en algún lugar de una isla remota en México. México es conocido por tener una gran cantidad de arañas, pero no se ha demostrado científicamente que exista una araña del tamaño de un autobús. ¿Podría ser que arañas gigantes como esta vivan en partes de los bosques que aún no hemos explorado? ¿Quién sabe? Después de todo, todavía hay muchas cosas por descubrir en nuestro mundo. Número 9. La historia nos convence de que los dinosaurios se han ido hace mucho tiempo, pero ¿eso es realmente cierto? Como todos sabemos, lo que una vez en internet se queda allí para siempre y una persona encontró en Google Earth la silueta de un dinosaurio que se puede ver desde las aguas profundas. Algunos científicos sugieren que también podría haber sido un megalodón. Pero esta no fue la única vez que se descubrió una criatura parecida a un dinosaurio en Google Earth. Cuando esta siguiente persona estaba explorando la Antártida, encontró una criatura tirada en la nieve que se parecía mucho a un dinosaurio. Sin embargo, algunas personas se mostraron escépticas porque según ellos también podría ser un avestruz gigante. Número 8. Probablemente no hay una persona que nunca haya oído hablar del monstruo del lago Ness. Todo el mundo probablemente ha visto una imagen de uno de los monstruos marinos más populares del mundo. Pero si hay que creer en Google Earth, Nessie ha sido vista con más frecuencia. Se dice que un hombre llamado Jason descubrió una criatura marina en algún lugar de las aguas escocesas. Sin embargo, algunas personas afirman que se trataba de un barco. Pero esta no fue la única vez que el legendario monstruo marino fue descubierto en Google Earth. Una mujer llamada Lisa estaba echando un vistazo cerca de Fort Augustus en Escocia cuando vio a Nessie. Seguramente, en mi opinión, este es uno de los avistamientos más creíbles que he visto en el mundo. ¿Crees que el monstruo del lago Ness existe? Házmelo saber en los comentarios. Número 7. La leyenda sobre Bigfoot también ha existido durante mucho tiempo y nunca se ha demostrado oficialmente, aunque ha habido cientos de avistamientos. Por ejemplo, también se dice que Bigfoot fue descubierto una vez en Google Earth. Fue visto en el bosque canadiense junto a la carretera en Columbia Británica. Como podemos ver en la foto, de hecho parece haber algo en el bosque. Pero otras personas dicen que es solo un tocón de árbol. También podría ser una persona que se ha vestido para parecerse a Bigfoot. Pero honestamente no me sorprenderá si Bigfoot, que es bastante una especie de primate que puede caminar erguido, hubiera existido. Después de todo, hay evidencia científica de los Gigantopithecus, un grupo extinto de grandes simios que eran gigantescos. Si Bigfoot todavía existe hoy en día, ¿quién sabe? ¿Qué te parece? Número 6.
Este siguiente monstruo marino fue encontrado en Oki Bay, en Nueva Zelanda, y fue descubierto accidentalmente cuando la persona estaba buscando una atracción turística cercana. Se dice que el monstruo marino tenía una longitud de 12 metros y la persona que lo encontró inicialmente se asustó por él. Algunas personas piensan que es una criatura parecida a la anguila, mientras que otros dicen que es un pedazo de madera a la deriva, pero también podría ser una serpiente u otro monstruo marino que no ha sido descubierto. Probablemente esto seguirá siendo un gran misterio para siempre. Número 5. ¿Crees en el Kraken? Los avistamientos de este monstruo marino también se remontan a mucho tiempo atrás. Algunos científicos creen que el Kraken debe haber sido un calamar colosal. Debido a la siguiente foto descubierta en Google Earth, algunas personas creen que el Kraken todavía existe. Una persona desconocida encontró al monstruo marino por accidente e inmediatamente publicó su descubrimiento en Reddit. La gente se sorprendió cuando vieron la foto y varias teorías comenzaron a surgir de inmediato. Algunos creen que de hecho es el Kraken o un calamar colosal, pero otros pensaron que era solo una roca y que solo estamos imaginando una cara. Número 4. El megalodón es un tiburón prehistórico que vivió hace millones de años. Pero, ¿y si esta especie de tiburón todavía existiera? Después de todo, solo el 5% de nuestros océanos han sido explorados. Si se cree en esta foto de Google Earth, todavía existiría. Otro avistamiento de un tiburón peregrino fue realizado por un hombre llamado Simon en 2010, cerca de un puerto en la ciudad inglesa de Liverpool. El tiburón parecía ser más grande que un bote, pero no está claro si se trataba solo de un gran tiburón que se perdió o también de un megalodón. La última información que pudimos encontrar sobre esto es que el hombre quería advertir a la gente que no es realmente seguro en el agua. Número 3. ¿Alguna vez has oído hablar del Ningen, un monstruo marino que se dice que habita en los océanos antárticos? El monstruo marino es popular en la cultura japonesa y literalmente significa humano en japonés. Según la leyenda, esta criatura podía crecer hasta 20 a 30 metros de largo y generalmente son vistos por barcos de investigación de ballenas japoneses. Si hay que creer en la siguiente foto de Google Earth, aquí vemos el legendario monstruo marino Ningen. Parece bastante espeluznante, pero otras personas creen que es solo un gran trozo de hielo. Número 2. Se sabe que los caimanes son enormes y peligrosos y es mejor mantenerse alejado de ellos en cualquier momento. Les gusta esconderse en el agua y cuando tienen hambre a veces incluso atacan a la gente. Pero en esta foto vemos a un caimán gigante descubierto a través de Google Earth. Ahora los caimanes han pasado por millones de años de evolución y se dice que algunas especies han alcanzado una longitud de 12 metros. Pero si un caimán gigante todavía existiría, como se muestra en esta foto, no lo sabemos. Esperamos que haya sido tratado con Photoshop. Número 1. Cuando la siguiente foto de un cangrejo gigante se volvió viral, las personas que viven cerca de la costa de Kent en Inglaterra se sorprendieron mucho. Muchas personas debatieron inmediatamente si se trataba de un cangrejo real o si había sido Photoshop. Sin embargo, un científico que estudió la foto dice que los cangrejos nunca pueden crecer tanto. Pero mientras hacíamos nuestra investigación, encontramos otra foto de cangrejos gigantes. Esta foto fue descubierta vía Google Earth en las aguas de la ciudad de Visakhapatnam, en la India, y según un investigador, este grupo de cangrejos tiene una increíble longitud de 27 metros. ¿Crees que tales criaturas gigantescas podrían existir? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.